Menudo partido nos traemos hoy entre manos, desde las gradas. Y eso compone una banda sonora perfecta para una ocasión como esta. Este, sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Venga, la acción continúa de nuevo. Esa entrada le ha costado la falta. Fabinho ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón, pero la jugada se ha quedado en eso. Darwin Núñez, qué regalo les acaba de hacer. Pueden respirar, aunque no sé si mucho. Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Anthony Martial fue el adolescente más caro del mundo en su momento, y es normal. Y sigue a un gran nivel. Puede jugar como extremo, puede jugar como 9, en varias posiciones distintas, tiene gol y tiene sobre todo mucha velocidad. Me lo has quitado de la boca. Ese balón no va a llegar a su destino. No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. Francia se tendría que haber dado cuenta de que no había hueco, no había forma de penetrar. Un buen pase y podría colarse. Estaba ojo a visor. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Menuda birria de pase. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Está claro que hay una falta de ritmo alarmante en cuanto al nivel de pases, ¿eh? Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Parece que sale de esa. Pellegrini decide jugar por la izquierda. Neymar. Si alguien quiere romper el cántaro, que hable ahora o calle para siempre. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. La controla y tiene espacio. Uy, por muy poquito, ¿eh? La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Suena el pitido del árbitro. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Bueno, han jugado un mal partido, en especial los puntas. Un equipo demasiado defensivo, yo creo, que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos. Bueno, empate a cero y todo por decidir. Y ya hemos empezado. Un partido muy reñido hasta ahora. ¿Conseguirá moverse el marcador? Intenta despejar la pelota. Müller. Rashford consigue conectar el pase. Messi estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. A controla Neymar. Consigue salir. Intenta colarla. ¡Aparece el corte! Logra despejarla.
Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Ese balón no va a llegar a su destino. Ah, ya son demasiados pases interceptados como este. Alguien tiene que tomar la batuta. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Regalos así no se ven todos los días. Estupendo corte. Pellegrini. Messi. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Se ha pasado de rosca. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Darwin Núñez. Juega hacia la banda derecha. Interesante balón. Ahora que tiene el balón puede crear Martial. Tiene mucho mérito el ímpetu y la garra que están demostrando llegados a este punto, ¿eh? Está claro. ¡Va a golpear! Un solo gol puede bastarles para ganar el partido. Bueno, ¿qué opinas de este gol, Julio? Le ha salido perfecto, gracias a una carrera y unos movimientos inteligentes. Solo eso ya es digno de admirar, ¿eh? Pero, ¿y qué me dices del pase? ¿Qué me dices del pase? Sabía perfectamente dónde ponerla y eso ha hecho. Se la ha servido en bandeja. Marcan el primer gol del partido. Parece que sale de esa. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? ¡Neymar! ¡Consigue salir! ¡Qué buena intercepción! La manda lejos y no se complica. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? ¡Menuda birria de pase! ¡Se acabó! ¡Fin del partido! ¡Qué partidazo! Un choque de ida y vuelta que se nos ha pasado volando. A pesar de que solo se haya marcado un gol, Darwin Núñez no sorprende que lo hayan elegido el hombre del partido. Pues se acabó.